Agradecer a los medios y a todos los colaboradores, amigos de Produnas, por supuesto a ti, querida Susan, en un día muy especial, donde queremos rendir un homenaje y sobre todo un reconocimiento a la trayectoria que en favor de todo el desarrollo sostenible, de la recuperación de nuestro entorno y sobre todo de las dunas de Marbella, ha hecho una persona como Fernando. Fernando, como sabéis, llegó hace 30 años a Marbella, desgraciadamente hace unos meses que nos dejó, pero no podíamos olvidar que el trabajo incansable de Fernando ha hecho que Marbella pueda tener un entorno natural y que se haya preservado durante estos últimos años, ¿no? Gracias a ese empeño, a ese coraje, yo creo que a ese espíritu que además transmitió a muchos colaboradores y amigos, se conformó Produnas, una asociación sin ánimo de lucro que ha venido luchando precisamente por concienciar, pues desde los más pequeños a través de los colegios a promotores que tenían que entender que la duna es un bien natural, algo difícil de obtener y por lo tanto que había que preservar. Yo creo que el trabajo que ha hecho Susan a lo largo de todo este tiempo complementa 100% la obra que ha hecho también Fernando. O sea, era difícil no verlos a los dos juntos trabajando en favor de todo este entorno, y desde aquí quiero decir que todos los reconocimientos a nivel de Junta de Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente, por supuesto del propio Ayuntamiento de Marbella, que se le ha dado a la Asociación Produnas, se verá también, bueno, pues con este, viendo, para que se sepa cuál es la historia y cómo Produnas fue capaz, en concreto además aquí, de evitar que hubiera un club de playa y que se concienciara la importancia que tenía pues todo el entorno dunar, que sabéis que llegaba desde Cabo Pino hasta Río Real. La idea es que podamos seguir manteniéndola, seguir cuidándola y sobre todo seguir dándole la importancia que tiene y el sitio que le corresponde a personas como Fernando. El próximo mes de mayo también le daremos el título, en este caso desgraciadamente él no lo podrá recoger, pero sí espero que Susan, como ciudadano honorario de Marbella, porque personas que lo dan todo sin pedir absolutamente nada a cambio, como los que hoy están aquí acompañando a Susan, acompañando a este homenaje desde el corazón con este día precioso que hace, es difícil de poder igualar. Serían muchísimas las gracias que habría que darle a Fernando. Yo espero que sean muchísimos los Fernandos que tengamos en Marbella para seguir con esa insistencia y ese tesón para preservar un entorno natural tan importante como son nuestras dunas. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, querida alcaldesa,
muchas gracias por haber brindado el homenaje hoy a Fernando. Queridos socios, gracias por habernos arropado hoy y amigos que son también de las dunas, agradecemos mucho, mucho a vuestra presencia. Este homenaje para nosotros significa mucho. Es lástima que ha sido póstumo, pero la vida hace lo que quiere y el destino es el que nos toca. Estamos muy agradecidos al ayuntamiento y nos sentimos honrados de haber merecido, Fernando, este panel de que tenemos aquí detrás de nosotros como homenaje y que da un recorrido pequeño por los 20 años que estamos luchando por la sobrevivencia de las últimas ecosistemas dunares que hay en Marbella. Cada día todavía encontramos nuevos tramos y que estamos abriendo. O sea que el trabajo de ProDunas no ha terminado. Es mantener y es todavía recuperar más zonas dunares que estamos en ello. Realmente tenemos que decir que este homenaje a mí personalmente me da mucha satisfacción como presidente de 20 años que ha sido Fernando, como mi compañero de andadura. Una persona excepcional. Desde luego. Perdón. Y como pienso, incluso, he pensado que sería más fuerte. Pero vaya, este homenaje merece tener aquí, lo tenemos en bilingüe. Hay también la novedad que la gente puede entrar en la web. Y creemos que el recorrido que hay en el texto significa o demuestra la andadura de 20 años de ProDunas. O sea que Fernando ha sido el puntal y después vienen todos los seguidores detrás de él. La sensibilidad del ayuntamiento tenemos que recalcar también por la manera del panel. Hemos deseado que sea un homenaje panel sencillo, austero, tal como era Fernando, que no era una persona que buscaba medallas, sino realmente estaba enfocado en lo que habíamos empezado hace 20 años aquí, que nos pusimos delante de las máquinas. Y así lo hemos sentido y así hemos actuado durante todo este tiempo. Ahora vendrá un tiempo nuevo que las generaciones más jóvenes tendrán que empezar a coger las riendas y tirar adelante. Tal vez hay un punto que nadie sabe. Nosotros cuando empezamos éramos 8 personas privadas que hemos empezado a ponernos en contacto con Costas, con la Junta de Andalucía, con el ayuntamiento. Y nos dijeron, primero tenéis que constituiros en una asociación, si no, no podemos estar apoyando a 8 personas privadas. Y después Costas nos ha hecho hacer de hablar con todos los propietarios que tenían su terreno hasta de arriba hasta el mar. Nos decían de que teníamos que hablar y que ceden a Costas su parcela. O sea que nosotros éramos novatos en estas cosas y lo hemos cumplido y a partir de entonces teníamos pleno apoyo, tanto por Costas, por la Junta de Andalucía, que entonces era Ignacio Trillo, que era fenomenal, también era Fomento, que también entraba en el asunto y realmente ha sido emocionante. Teníamos éxitos. Siempre decíamos, tenemos dos pasos adelante y uno atrás. Y entonces los de la Junta, algunas veces cuando nos lamentábamos, decían, pero tienes que mirar atrás de lo que habéis conseguido. Y así siempre hemos ido otra vez a coger energía y fuerzas y a seguir luchando.
y en ello estamos. O sea que el homenaje de hoy, francamente, es sencillo, como era el carácter y la personalidad de Fernando, no es ostentoso, y damos también las gracias al Ayuntamiento por la delicadeza y sensibilidad que habéis demostrado en hacer un panel de acuerdo con la personalidad de Produnas. O sea que realmente estamos honrados y agradecidos. Y muchas gracias. Muchas gracias.